a la chao. I want two, three, bienvenido. Y pagamundosas. It's your boy, Chris Miguel Agacha. ¿Qué es lo que toque? Ya ustedes saben que lo que el negro que te lo va a hacer oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. Your uncle. No manches, Gray. No manches. I'm a Pokemon trainer today, you already know. Tenemos Ash Ketchum aquí también. Ash Ketchum, guayonesa y mostaza. Pero le queremos mandar un saludo súper bacanísimo a la gente de Zomo, que nos pusieron la juca bien dura, nos mandaban un par de saborcitos, nos dieron los carbones, los fuegos, la vainita. Estamos fumando Cancún Sunrise. El fin. Se nos fuimos para Cancún, nos fuimos para Cancún hoy en esta reacción. Ya lo sabéis yo. Pero hoy les vamos a traer qué es reggaetón lento para CNCO Backstage. El final. Vamos a ver. Pero no fue a ti. No fue a ti. ¿Cómo fue ese pedazo? Que no fue a ti. Ya viene. Ahorita. Bueno, nuestro maestro tiene un chico de cero. Y de cero empezamos. Otro chance nos damos los dos. Hey. Yo creo que yo me tiene una vez. Fue. Oye, huevo. Desde cero empezamos, todo el mundo. Muy duro. El amor llega solo una vez, de cero empezamos. Ah. Otro chance nos damos, tú y yo. Mejor dejemos. Otra cosa, mira que el único que tiene los únicos dos que tienen micrófono ahí es Richard y Eric. Y se suenan clarito. Sí, porque mira, si tú te fijas, Joel está proyectando para el micrófono de Richard. Uh-huh. Y los otros lo están proyectando para el micrófono de Eric. Backstage. Okay. Presenta a CNCO. Hola, yo soy Inés Palacios y en esta ocasión estamos con Inés. La banda CNCO. Okay. Oigan, ¿creen que me pueden decir sus nombres, por favor? Claro que sí. Bueno, ¿me escribiste? Ajá. Ya el nombre, ya. Hey. Soltero, yo y Christopher estamos solteros, so, para aquellas niñas que están interesadas en nuestra belleza, nos pueden dejar saber a nuestros Instagrams. No, el Instagram de él, no me tiren a mi papá. Déjame el número de negro, no tengo ustedes. Bueno. Atiende eso. Richard. Ok. Joel. Joel. ¿Y somos? Sí, yo para no confundirme, les voy a decir 51, 52, 53, 54 y 55. ¿Y esta maldita falta de respeto? ¿Y esta singa sutil? ¿Y esta falta de respeto? ¿Y esta zarosa? ¿Sabes qué me recuerda eso? ¿Tú sabes en Santo Domingo cuando cogían a el attendance? Que decían el número uno, presente. Número dos, presente. A mí nunca me decían eso. ¿Tú tienes en tu curso? A mí no me decían eso. En nuestro curso todo el mundo tenía un número. Y el número ese era, tú tenías que poner atención. El profesor leía, wey, fulano. No, a nosotros nos daban por número. Yo, coño, ¿cuál número yo era? A mí se me olvidó. Yo que estaba como en los 20 y pico. Fulano, aquí. Es difícil, pero eso es lo vendemos. Sí, claro, es verdad. Que son cinco. Nadie ahí. Bueno. Caremono. Eso es que me encojona yo. Caremono. Yo, gente que tiene la oportunidad de entrevistar a los tigres. No. Díganlo. Coño, pero no apréndete los nombres, mi amor. Cara de nalga. Apréndete los nombres. Son cinco nombres. No me digas que cinco nombres son tan difíciles de aprenderse. Y aunque tú hagas un bache, por lo menos tú hiciste el intento de aprenderte los nombres de los tigres. Inés sin barrera. Inés sin barrera. Mira, yo me sé el nombre tuyo, singa tu tía. Ya. 77 preguntas que tienen que responder rápido. ¿Ok? 77. El diablo. Pero mujer del diablo, ¿qué es lo que tú crees que yo tiene? Una enciclopedia en la cabeza. Enciclopedia. Ya me está cayendo mal ya. 51, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué fue lo último que comiste? Chero.
¿El qué? Chedo. Chedo, ¿qué estás diciendo? I don't know what the fuck that is. ¿Qué es chedo? Alguien nos puede dejar saber en los comentarios qué es chedo. Chidamente, díganos lo que es el chedo, güey. ¿Por qué? ¿Cómo te sacas de México? No sé. Yo no me lo dije en mexicano, bro. Con el acento mexicano. ¿Cuál es tu disco favorito de otro artista? El de Bruno Mars. ¿Cómo se llama? 24K. 24K. ¿Ese se llama la...? Uh-huh. 24K. ¿Cuál es ese? 24K. 24K Magic. Here we go, sexy baby. That one. Oh, here we go, sexy baby. Lady. Ya, dale, que son 16 minutos el video del día, 17. Fuck. Se lo comió. ¿Cómo es tu canción favorita? No te sabe el nombre. Yo creo que es favorito. Mis tres canciones favoritas. Bueno, De Cero. Oh, De Cero. Bueno. Ya tú sabes. Y La Ley. Oh, la ley. ¿Sabes qué estaba pensando eso hoy? Que si a mí me preguntarían cuáles fueran mis canciones favoritas de CNCO. Uh-huh. Yo, o sea, la primera que me llegó a la cabeza fue Cometa. No sé por qué, pero fue la primera que me llegó. Uh-huh. Segunda me llegó. It's part of the new album. Imagíname sin ti. But that's not theirs, but I know, but okay, dale. En la tercera, I don't know. I like Reggaeton Lento, perfect Reggaeton Lento, such like a commercial song, but I really like it though. Cometa, 100 y no entiendo. Y yo no entiendo. Tú no pareces tan perfecto. Está duro el saborcito, este. Está fuerte el sabor. Yo creo que son todas las tres cosas, estas son las tres que estamos disponibles en este momento. Nuestro nuevo álbum. Salimos en el mismo octubre. A ver, si te fueras a vivir a una isla desierta y solo pudieras escuchar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Richard, pasa el micrófono, Richard. No, ¿verdad? Lo tiene aguantado, no lo ha pasado. Richard, pasa la juca, un favor. Claro, no podemos fumar juca con Richard. Con Richard no se puede fumar juca. Mm-mm. ¿Cuál sería tu canción? Yo no oí la pregunta. ¿Qué fue la pregunta? Una canción, una isla desierta, en repeat. En repeat. En repeat. Niema. Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel. Es la mejor bachata hecha en el mundo. La ley de oh, bueno. Este, mamá, güey. Tiene que ser el tema más duro ahora mismo. ¿Sale esta que no hayas visto en vivo y que te mueres de ganas de verlo? Bruno Mars. Ah, entonces, Richard no lo pasó, pero ahora lo quiere sobrepasar ahora. He's trying to make up. Ah. He's trying to make up for not passing it. Bueno, lo pasó de último a Joel. Bruno Mars, bueno, voy a recordar. Es puro Juan de Bruno Mars. Y los comerciales que siempre vienen, ustedes saben que se siempre... Se está quedando calvo el tío. Pero no se olviden que Somo también tiene un comercial con nosotros aquí porque nos mandó los sabores. Vayan a fumar sus sabores de Somo. Aquí ahí venden pitillo y vaina y flow. ¿Qué tal tu vida? RBD. ¿De verdad? No, nada que hablar. Pero no fue por. O sea, yo fui. No, bueno, sí lo conocí un par de canciones, pero yo fui por un amigo, no fue por ti. Y la pasé bien, ¿verdad? Ay, por... sí. Ah, eso no te lo juro. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer música? Yo creo que expresar mis emociones. Ya él está jodiendo. No, el otro está jodiendo también, pero no quería decir así. ¿Y tú quieres joder? Joder. Sí, hermoso. A ver, ¿tienes algún ritual antes de salir a tocar en vivo? Sí. Oramos, de hecho, de los 5 oramos antes de salir. Y pues eso nos da muy buena energía. Muy buena. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Buena vida. Pueden dar una buena vida. Es que es de Xenvio. Sí, está bien. Ah, es de Cruz. Es de Cruz. Eso te lo podemos hacer, si quieres. Como el debajo. Sí, oh, mambo. Y tú sabes, siempre mambo. Un poco corto, pero. Sí, azul. Don't pause, keep going. Dale para adelante, dale para adelante. Sí, oh, mambo. 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 Toco en un ton, 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 ton. ¿Qué haces cuando estás bloqueado y no fluye la creatividad? Te doy un trago. Ahí hay un bobo. Take a shot. Ahí hay un bobo. Yo no sé cuál es, pero ahí hay un bobo. Yo, Eric, el final, yo. Te quedaste en el estudio y no sabías que encanta. Hay un bobote. Hay un bobote.
Te están preguntando que cante y te quedaste frisado. Hay un bobote. Hay un bobote. Bobote, bobote. That's what it is right there. Fíjate que yo soy una persona que cuando se bloquea por todo el día. O sea, me bloqueo como muy feo. Y como que me frustro mucho y ya lo dejo. Y hasta no dormir no puedo hacerlo. O sea, a él siempre lo sacamos del estudio cuando... ¡El bloqueador! ¡Dormir! ¡El bloque! Javier, 52. Diablo, que chinga su tía. Pero ¿sabes cómo le quita el flow eso? 52. ¿Tú me ves cara de un número a mí? Yo, el flow que le quita una entrevista. Mi mamá me puso el nombre de Eric Bryan Sarquito Colón. No me llames fucking 52. 50, porque te voy a llamar 50 a ti, maldita vieja. Inés Sin Barrera. ¿Quién es el músico más subvalorado de la actualidad? Wow. No sé qué se está diciendo. Es que hay tantos artistas. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos artistas que a lo mejor no tienen la exposición y son tan talentosos. Yo también tengo amigos. ¿Sabes? Ok. Ay, yo también. No sé. No, yo también. No podemos todos. Nuestro amigo. 51. Dilo nombre para que le dé exposición. Una galleta. Está quillando los números. Una galleta está tipo. La Inés Sin Barrera es. Real. Le voy a dar una galleta que los lentes le van a poner de contacto. Real. Italia. Mira, porque esto me está dando flow. Que cada uno es como que tú y yo, Italia, Japón, Miami. Puerto Rico. Hay un cuento detrás de cada esa, de esas ciudades. No creo. Yo creo que they're trolling right now. They're trolling her dumb questions right now. ¿Tienes alguna fobia? Tú. Tú eres mi fobia. Tú eres mi fobia. Inés Sin Barrera. Inés Sin Barrera. Maldita. En verdad, araña, cucaracha, sí, culebra. Todos los insectos. Todo eso como que saca. A ver, como 52. Diablo, Dios. Apréndete el nombre, maldita. Yo, listen to me. This actually is bothering me. Like. Diablo, qué maldito saco de sal, loco. Qué maldito saco de sal. No, ni un saco de sal. Tú eres el mal, maldita, azarosa. Claro, yo nunca maldecía a una gente tanto, diablo. Lo que me has hecho cuando el video, loco. Exacto. Inés Sin Barreras. Está bueno, ¿eh? Describe tu personalidad en tres palabras. Bótate. Amoroso, trabajador y... Loco con cojones, con suerte. Sencillo, claro. Sencillo, claro. Sí, yo me lancé siempre por claro. A ver, como que quiero repetir esta pregunta para 54. La misma pregunta, sí. Sí. Yo soy un chamaquito sencillo también. Soy un chamaquito sencillo, como que le salió un poquito cubano, ¿eh? Tú no eres de Cuba, ¿no? Muy atrevido, se puede decir. Atrevido. Bueno. Sí. Te extrapeé tú solo. Súper atrevido, ¿eh? Y no sé cómo tú tienes una suerte y un vest puesto. Tienes que estar ahí con una franela. Un aplauso. 55. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Okay. Pisces. ¿What? Pisces. ¿Tú eres un Pisces? Claro, gang. ¿Tú supiste? Pisces. ¿Te sabes tu ascendente? No. No lo sé. Tienes que leer tu carta. Salve. ¿Qué carta del diablo? Para superar el desamor. Loco, ¿por qué yo no es presentadora? ¿Por qué no nosotros, loco? Diablo, ¿qué sal con esta tita? No fue a ti. El viejo Cupido quiere hablar del amor. Pero fue a ti. Te voy a pasar ahorita. El problema. Ya viene. Escucha, ya viene. Ahorita. Ya escuché. Yo creo que yo soy el menos que... En verdad no tengo... Lo ayudo. Dicen que el alcohol... Un romito resuelve todo. Un trago de una vez. Tú estás rey. Dicen porque yo nunca me entiendo. No hago esa cosa.
cosa. Yo no hago esa cosa. Yo la mando para el cara. Por amor. Todavía no. Muy bien. compartir mucho con tus amigos, o sea, como que olvidarte de esa persona y salir. Pero mira, yo creo que también algo fuerte que de verdad que te ayudará muchísimo. Yo a Eric le gusta joder yo. Eric me recuerda a mí. El único que no odia ahí es Joel, yo creo. Eric me recuerda a mí. Cuando yo estoy por joder, jodo. Al final. Babe, ir a iTunes o Spotify y poner CNCO. Oye, no, tú lo que quieres es que ellos se jarten de alcohol escuchando CNCO. Con los amigos de ellos. Con los amigos de ellos. Normal. Está bueno la fiesta. ¿Quién es el chico chamaquito? Aquí, 52. ¿Cuál es la característica que más te atrae de una persona? Que me llamen por mi nombre, maldita. ¿Qué imagine? La característica que más me atrae de una persona. Yo creo que me atrae cuando es genuina. No es genuina, cuando es natural. Estamos aquí con el Somo. Ustedes saben que nosotros le damos durísimo esta juca. Y esos sabores están... Diablo, ese sabor está fuerte, de verdad. Está ready. Yo iba de una promo bacana, pero que no puedo porque ese sabor está ready. Yeah. Real que está ready. Vayan a Somo. Somo.com Somo America, yo creo que. Somo America.com. ¿Dónde ponemos? Yo en la... No, vamos a poner la descripción. Por ahí, por allá. Ellos ordenen su vaina, su flow. Yo creo que ellos mandan para todos lados. Si mandan para todos lados. ¿Mandan para todos lados? Mandan para todos lados. Ordenen para allá. Si usted fuma juca, ordene para allá. Ellos mandan para México, Estados Unidos, obviamente. La headquarters está en Brasil, si no me equivoco. En Brasil. En Brasil, yup. Vamos a ver. Ya te sabes, si son de Brasil, están en coche. 54, vamos. El mejor regalo que te han dado en la vida. Mejor regalo que me... La hija tuya. En la vida. Yo creo que mi hija. El flow. La hija tuya. Bello, 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 bello. Ese es mi mejor regalo también. Va a seguir. Ahora me siento yo como un prisionero. 53. ¡Maldita! Harry Potter. Muy buena. Todas me encantan. El Titanic. ¿Alguna cosa que creías de chiquito y luego te diste cuenta que era una tontería? ¿Alguna cosa que yo ocupaba? No sé. Que yo quería de chiquito, pero luego... ¿Tú me vas a dejar pensar? ¿La pregunta fue a mí o para ti? Coño, loco. Cris le quiere contestar todo. Saco una paleta del Funny Pack, me meterte en la boca y cállate, loco. Diablo, diablo. Pero no sé, tú no sé. Ahí está, estoy dando opciones, pero... Así como algo raro que creías, no sé, que te imaginas, que pensabas que era de cierta forma y luego creciste y te diste cuenta que... Que me ganaron la fama. Yo creo que el mundo de la música es muy diferente a lo que yo pensaba cuando yo era chiquito. Yo creo que eso... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En la forma que yo pensaba que era nada más treparme en el escenario y cantar, sino que no pensaba, tú sabes, no veía el trabajo, claro, que se tocaba para llegar a donde uno quería. Buena respuesta. Bobo. Buena respuesta. Que mucha gente quiere la fama, pero no entiende el trabajo que está detrás de ser famoso. Si tú quieres ser famoso y después no puedes salir, hay un bobote. Hay un bobote. Están las fanáticas allá afuera, quieren chularte a la mala. Hay un bobote. Hay un bobote. Bobo. Maldito bobo. Mucha broma. A la mala también. Bueno, a violar. ¿Cuál es la lección más importante que te enseñaron tus papás? Querer a mis hermanos. Siempre me han dicho, treat others the way you want to be treated. ¡Diablo! ¡Póngamele fuego! Ese látigo tuyo está seco, bro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, man? ¡Come on, son!
Coño, negro, hay que cambiar todo. ¡Ey! Hay que cambiar uno de los nuevos para negro, por favor. Uno de los nuevos, necesito de los nuevos. Lo tiene gastado ya. Ya. Yeah. ¿Cómo tú quieres? Ya estoy deseando. 51. ¿Algún talento oculto? Vamos. ¡Diablo, coño! ¡Qué maldita sal con esta tipa, loco! That's just bothering me, bro. ¿Está bien? Me altera, loco. 51. The fuck. Talento oculto. Puedo hacer como perro. Sí. Ya que la espérate, que después salta Popus por allí. Ah, verdad. Hey. That's pretty good. Hey. That's pretty good. Ese DMX en minor, en lowercase letters. Lowercase letter DMX. ¿Beyoncé o Rihanna? Beyoncé o Rihanna, negro, dale. Beyoncé o Rihanna. Rihanna, hands down. Rihanna está más sexy, sí. Ya, yeah, Rihanna me atrae más. Me atrae más. Su flow, su personalidad. Más bacana, sí. Beyoncé es bacana. Beyoncé es bacana, pero que Rihanna pero para Rihanna mí. Rihanna es el final. Rihanna, to be honest. Okay. Richard. Yeah, I don't. Like, Beyoncé es bad, but Rihanna es my love. Beyoncé es already taken. Tú sabes, Beyoncé ya tiene novio, eso es como que. Ya no tiene un esposo, cuidado. No. Oh, wow. Tengo chance. Kanye West o Kendrick Lamar. You can't even compare the two. It would have been cool if you were J. Cole and Kendrick. Cool. Who you go with? I'm going Kanye, though. Kanye? Mm-hmm. Ah, I'm going to go Kanye. Well, old Kanye. No, I'm going. She said Kanye or Kendrick. I'm taking it all. Bah! The good and as the a bad. Whole? The good and the bad. No, I'm going Kendrick as a whole. Hell no. Yeah, as a whole. Kanye es un productor. Sí, yo entiendo, pero el nuevo Kanye a mí no me. Le saco más beneficio a Kanye que a Kendrick. Está bien, buen punto. Nah, Kanye, bro. You can't. Kendrick Lamar. Oh. Wow. Yo y Joel somos gemelos. Sí, porque. Yo y Joel somos gemelos. Ustedes viven en el now, yo vivo en el. No, yo es que yo y Joel somos gente de prestigio, somos gente inteligente, somos gente que sabemos. Ustedes están locos los dos, ¿eh? Yo y Joel estamos aquí, yo y Joel. Vaya ahí, rueden bien. ¿Cuántos años tienes? 18. Está bien, perfecto. ¿Qué hiciste? Cumpliste la mayoría de edad. Muchacha. Muchacha. Me... Oiga, caballero. De contarte cuando yo cumplí 18, oye, tuve una rumba. Con una chica, unos manguitos así, maduritos. La pura me está llamando y no le cogí el teléfono a Siri. ¿Qué hice? Me fui en un crucero. Oh. 53. Obsesión musical del momento. Que tú me llames por mi alma. Sí, la verdad, muchas cosas de lo que están pasando en el pan, como Bad Bunny, J Balvin, todo eso. Estoy como súper obsesionado. También, por ejemplo, con los productores como Sky, Tiny. Estoy súper obsesionado con eso. Ey, ¿ellos han trabajado con Sky? No sé. No creo. I know they've done with Icon. Ey, fuera bacano juntar los tigres con ellos. Ni los números, ¿te acuerdas? Le pusiste el número y no te acuerdas los números. Entonces, tú, mira tú, azarosa, tú. Inés sin barrera. Maldita Inés sin barrera del diablo. Si le das por el número, acuérdate, mamá ñema, ¿verdad? Mala mía. Perdóneme por la ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Inés sin barrera! Es que me quilla, loco. They're all different. You could yo, pero ¿qué es lo que con Chris y el... con Richard y el maldito Mambo? Es que estaba oyendo... Esto, Mambo. Estaba oyendo a su gente y a la jazá. Ah, que no puedo decir la R. Yo no puedo decir la R. La R, eso no puedo decir R. ¿No puedes decir ferrocarril? No, ferrocarril. O sea, por... Ferrocarril. Él puede, pero... Un chin. Él fue jamás ahí, papi. No puede hacer... Eso ya no puede hacer. Parece una abejita. Parece una abeja. Sí. 55. Vamos. ¿Sol o frío? Frío. ¿Playa
De, ahí no estoy de acuerdo con no usted. No estoy con ustedes, no. No estoy con Joel en esa. Ustedes no han vivido en el frío. Joel, tú eres de California, maneja. ¿Qué tú sabes del frío? Loco? No, tiene que quedarse en Buffalo cuando cae una de esas nevadas. Que le cierre la puerta. Que la nevada te dice, tú no vas a salir hoy. A la mala. Cuando la nevada te dice, usted no va a salir. A la mala, que la puerta está cerrada. Así. Yo te voy a hacer un cuento si tú vas a querer frío. Qué frío. Freddy ahí. Perros o gatos. Perro que han fichado. Centro, pasillo, ventana. Ventana. Claro. Full, obligado. Para echar la. Si pudieras tener un animal de mascota, ¿cuál tendrías? Un perro. Vamos. Me imagino que es el nombre del perro, Bobos. Bobos. Pues, ¿a quién siempre le contestas los mensajes? Oh. ¿A quién siempre? A nadie. A Ricky. A mi mamá. 54. ¿A quién nunca le contestas los mensajes? Esta está buena. A Joshua. I'll be fucked up. Dije, dale, el hermano mío coge demasiado. El hermano mío coge mucho. Y el chiquito, está bloqueado. Oídos. A Christopher. Creo que dependiendo del día. Bueno, a una ex. Oh, ah, bueno, sí. Bueno, tú sabes que tú eres. Yo. Tú sabes quién tú eres. Perdón. Yo te hago, pero sí, sí. 5-5. ¿Quién te gustaría que siempre te contestara los mensajes? Oh, Kendall Jenner. Kendall Jenner. Yo creo que Kendall es la más bonita de todita. No, pues sí. Kendall, ¿cuántos tigres del movimiento? Yo creo que yo sepa uno solo, el que está dando ahora mismo. ¿Qué? El tipo que con The Dreads, fuck, what's his name? Shit. The one she has a kid with? No, she don't have a kid. No, that's... Kylie. That's Kylie. Okay, I'm confused. That's Kylie. Ya, olvídate. Está Kim, Kylie, la que siempre está haciendo cirugía, que se cambia la cara cada rato, y después está Kendall. Kendall es la que más flow tiene. Mira. Supermodelo, chavaquita heavy. Mira. Igualito. ¿Te interesa? No me interesa. Es que no sé si lo escucharon. Sorry. Ay, uf, NSYNC. Yeah, I'm gonna go NSYNC. Come on, Eric! ¿Selena o Rosalía? Pues Selena Gómez o Quintanilla. Ok, vamos a decir que sea Quintanilla. Quintanilla o day, nigga. Okay, or... Rosalía, I don't give a fuck about Selena. Rosalía. Papá, Rosalía. Eso. Mira, como sonó la campanita, cuando suena otra campanita, vayan a somosamerica.com y ordenen su vaina, su flow. Y más para allá, no se olviden activar la campanita con nosotros también, porque hay que activar la campanita. Y comenten. Y ¡claro! ¿Cuáles son sus canciones favoritas de Ciencio? Muy bien. Respondan la pregunta. ¿Crees en el amor? ¿54? No. En verdad, últimamente no. ¡Ya! ¿Cómo yo voy a ser cantante y no creer en el amor? Ah, eso fue bonito, pero hay unos que no creen. Esto fue bonito, pero hay algunos que no creen. Sam, Diel, Beyoncé. ¡Halo, papi! No, relajado. Eso fue bonito, pero hay algunos que no creen. No, nigga, what the fuck? You're going crazy right now, ¿sabes? Personaje de televisión con el que te sientas identificado. Con el Chavo. Yo, rest in peace, Espirito, bro. Like, that's my guy. ¿Con qué tú dices? ¿Con qué? Luffy. Monkey D. ¿Really? Yeah, ese tigre del final. No la brutez. Como él, like, como él backs up his friends and his, like, his okay, family. Okay, so el flow de mitad que sí, tiene para su gente. Tú sabes que si uno viene y dice hablarte duro, raro, güey. Ven, ¿qué lo que es? El único que le voy a decir negro soy yo. That's it. No varias. Dale. Claro.
Spider-Man, sí. Spider-Man. A ver, yo lo haría, pero no hay espacio, solo. Makes sense. 55. ¿Qué canción pondrías de alarma? 51. What song did he say? La ley. La ley. La canción es de ellos. La maldita. No, porque la maldita promo. Es promo. La ley. Durísimo. La ley. ¿Qué te olvidaste? La ley. ¿Cómo fue? CNCO. ¿Qué fue? El nuevo álbum. ¿Qué fue? La ley. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Desde cero. ¿Qué más? Planes a futuro. Planes a futuro. Hace otro álbum de CNCO. Otro, traer a mi familia a Estados Unidos. Toda. Tengo una pregunta para ustedes. Pregunta, respuesta. ¿Qué es el reggaetón lento? Esto. Suavecito. Por eso. ¿Querían la respuesta para eso? Joel le respondió. Reggaetón lento, un reggaetón. Esa mujer se ve que nunca en su vida ha bailado un reggaetón. O sea, nunca ha oído un reggaetón en su vida. Mi hermano, ella no sabe ni quién son los tigres, bro. Está Inés sin barrera. 51, 53, más galleta, coño. Coño, loco. El que no es rápido, es que es lento. El que no es rápido, es lento. What? Yo, la mató con esa, la mató. Yo, Santiago siempre está como que en su propio mundito. Está tranquilo así. Y después salta. ¿Cómo así, Varegue? Y más cuando una maldita loca te está llamando 53. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche se paró un reggaetón lento. Bailar hace tiempo. Y me gustó, me pegué, me invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Bailar hace tiempo. Yeah. El negro en la matica. Paul Chaka. Yeah. ¿Quiénes somos? Un solo tú, lo creemos. You already know. Bueno, nuestro sencillo de cero. Llega una sola vez, no llega en 51, no llega en 52, ni en 53, ni en 54, ni en 55. Maldita Inés sin guerrera. Y me excusan si la estoy ofendiendo y la chamaquita puede ser que sea grande, pero que yo creo que es una falta de respeto. No me importa que sea grande, tú puedes ser grande, chiquita, mediana. Apréndese los nombres de los tigres. A tu tarea antes de llegar. Claro que sí. Coñazo. Dios. Yo voy allá y tú le eches a negro de que uno y dos. Yo te doy dos galletas, te doy. Dos. Anyways. Ese fue que es reggaeton lento para CNCO Backstage. Me gustó el formato de las preguntas. Sí, estaba ready. Me gustó el formato de las preguntas. Creo que los muchachos mataron las preguntas, respondieron sí, heavy. Pero el. They were trolling her back. Lo voy a llevar 51 y digo. Quita. Mi gente, no se olvide suscribirse a este canal. No se olviden darle like. No se olviden darle la campanita. Wasted because it is big. Pero más allá, si quieren que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tienen que hacer es ir a la descripción. Ir a nuestros Instagram, enviarnos un link. Uno el solo. Mío es @negrosparty. Yo soy Cristian Films. Y esto es Al Oscuro. ¡Ya! Yeah.